Has vuelto. ¿Se sabe algo de la patrulla? Espero que hayas traído ese artefacto de una pieza. ¿Qué tecnología? Ya sabes, la tecnología que te encargué para nuestros escribas. ¿Ha habido suerte con eso? Aquí está. Bien. Esperaba que pudieras traerlo sin problemas. Ten, la paga por tener éxito en la recuperación. Siempre quiero más tecnología, así que las misiones no escasean. Cuando te prepares para continuar, dímelo. Afirmativo. Muy bien. Tienes la zona en el mapa, así que ya puedes ir. Te he encargado que despejes una posición. En marcha. ¿Dance? ¿Hay novedad sobre la patrulla? Aún no. Manténme informado.
mato! ¡Mierda! ¿Dónde están? ¡Por aquí! ¿A dónde han ido? He oído algo. Asegurémonos de que no quedan más. Supongo que ya no lo van a necesitar.
Bien. ¡Socorro! O Mayday, o lo que narices se diga por la radio. Me llamo Rex Goodman. Me tienen retenido en lo alto de la Torre Trinity. Creo que los supermutantes planean devorarme. Voy a configurar esto para que se repita. ¡Oh, mierda! Tengo que cortar. Viene uno de los supermutantes. ¡Socorro! O Mayday, o lo que narices se diga por la radio. Me llamo Rex Goodman. Me tienen retenido en lo alto de la torre. Dárselo a los carroñeros sería una tontería. Se llama disparar recto, principiante. ¡Acabemos con ellos! ¡Cerrad los ojos! ¡Ni se te ocurra morir! ¡Por la Commonwealth! Oye, ¿qué necesitas? Oye,
Te escucho. ¿Por aquí? Sí, señor. Ven aquí. Dalo por hecho. Atención. Indícamelo. Bien. Disculpe. ¿Vas a Diamond City? Sigue las señales. Si buscas comerciar en la ciudad, hay muchas tiendas. Disculpe. Joder, ¿no te dan miedo los mutantes? Eres nuestro hombre. No me creo que me hayan puesto fuera del muro. ¿A quién habremos quedado?
podré con el código. Hay agua purificada en la ciudad. Lo mejor para beber de toda la Commonwealth. ¿Cómo que no puedes abrir la puerta? ¡Déjate de tonterías, Danny! ¡Estoy aquí en la intemperie, por el amor de Dios! Tengo órdenes de no dejarte pasar, señorita Piper. Lo siento, solo hago mi trabajo. ¿Haciendo tu trabajo? ¿Proteges Diamond City dejándome fuera? ¡Oh, mirad! ¡Es esa aterradora periodista! Lo siento, pero el alcalde McDonough está que trina, Piper. Dice que tu artículo está lleno de calumnias. La ciudad entera es un hervidero. ¡Oh! ¡Abre esta puerta ahora mismo, Danny Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! ¡Oh, joder, Danny, ábrela! Vaya, que me parta un rayo. ¿Tú no eres ese mismo? ¿Quieres entrar en Diamond City, verdad? Encantado de conocerte, amigo. Eres uno de los buenos. Gracias por tus palabras. Seguid con lo vuestro, ¿vale? Toma, acepta esto. Espero que te resulte útil. Acabo de llegar, pero sí. ¡Shh! Tú sígueme la corriente. ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¿Ah? ¿Has oído eso, Danny? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. Será mejor entrar antes de que el viejo Danny descubra el pastel. Tú primero. No esperaba otra cosa. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta. Retorcida, mentirosa y demagoga. Y ese periódico tuyo, menudo fraude. Pienso mandar esa imprenta al desguace. Oh, ¿esa es su declaración, señor McDonough? Alcalde tirano, cierra la imprenta. ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. Siempre he creído en la libertad de la prensa. Es uno de los cimientos para una sociedad libre. Oh, no pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la gran joya verde de la Commonwealth. Segura, feliz, un lugar ideal para venir, gastar el dinero, sentar la cabeza. No permitas que esta difamadora te diga lo contrario, ¿entendido? Seguro que tu ciudad es un gran lugar. Sí, el mayor castillo de naipes de la Commonwealth, hasta que sople el viento. Bueno, ¿ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto? Estoy buscando a alguien. ¿Buscando a alguien? ¿A quién? Mi hijo, Sean, aún no ha cumplido ni un año. Espera, ¿tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonough? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí. Y ahora estamos hablando de un niño. Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja, pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. Eso espero. Es ridículo.
¿La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar? Quiero la verdad, McDonough. ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora, tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonough. Es lo único que sabes hacer. Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Es un detractor de los Minutemen. Nunca he entendido el porqué. ¡Venga, sal! ¡Ya rápido e indoloro! ¡Puedes fiarte de mí! ¡Acabemos de una vez! ¿Ves a los enemigos? ¿Quieres jugar conmigo, eh?
nuestro juego. ¡Ahí está su mierda! ¿Te diviertes, eh? Puedo estar así todo el día. Lo mejor que puedes hacer. ¿Estás bien? ¿Algo útil? Hay algo por ahí. Creo que hay algo por aquí. Era del supermutante.
Solo matas a los más débiles. Eso nos hace más fuertes. Si no pueden matar a un humano patético, no valen nada. Ya está.
Ese sonido, ¿qué será? Ah, es mi imaginación. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué? Me alegra que haya acabado. Oigo algo. El oído vuelve a jugármela. Hoy no se lucha. Ruidos. ¡Huelo tu miedo, humano! No puedes ocultarte siempre. ¿Algo útil? Man.
eso haya sido humano. Toda la Commonwealth. ¡Oh, bendito bardo! ¡Nos rescatan! Eres la primera persona que llega a la jaula. Creo que los supermutantes mataron y... devoraron al resto. ¡Deprisa, sácanos de aquí! ¡Pero nos llegarán enseguida aquí! Voy a ¡ya saben que un malo! ¡Agacha la cabeza!
Diana, este hombre. Pensé que podía finalizar a estos salvajes. El señor de Nassau, que podemos ver esto, cree que es el secreto del poder humano. Así que quiero que le ayudemos a encontrar. Inspiraré nuestros ánimos citando al bardo. Buenas noches. Despedirse es un pesar tan dulce. Nuestras dudas son traidoras. Estad atentos. Los demonios, déjame abrazarte, dulce adversidad. Los tópicos, que es la vida más sabia. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí?